Discúlpame si no puedo estar contigo ahora, sí. Pero no me siento con ánimos. Elena, eres mi vida. No sabes qué difícil es mantenerme lejos de ti. Plutarco. Necesito tenerte, serte mía, demostrarte cuánto te amo. Ya no puedo más, ya no. Esto no es un simulacro. ¿Qué es eso? Es una emergencia. Por favor, de evacuar las instalaciones. Esto no es un simulacro. Es una emergencia. Por favor, de evacuar las instalaciones. Lucía. Pensé que ya te habías ido. No, me quedé revisando unas cosas de Playa Mahahua, pero ahorita ya me voy. Gracias. Renato. Oye, ya que te veo, es que te quería comentar de la junta con don Adriano. Es que, bueno, la verdad sí se me hizo bien feo todo lo que dijeron sobre los gays. Yo te dije que era una empresa homofóbica, empezando por don Adriano. Mira, que negarse una oportunidad de hacer negocios por tratarse de turismo LGTB. Ahora entiendo por qué te has estado escondiendo. Mira, yo no me había dado cuenta de esas actitudes. Bueno, ahora, hasta ahora, pues. ¿Ves? Pues porque tengo que seguir en el closet. Pues sí, pero no deberías, Renato, porque uno debe de ser como es. Digo, no fingir lo que no es. O sea, hay que ser auténtico, digo, ¿no? Qué fácil es decirlo, Lucía. Pero ya viste cómo se comportan. ¿Te das cuenta que si digo que soy gay se van a burlar de mí todos? Que don Adriano seguro me corre. ¿Ya viste cómo dijo? Él no soporta a esa gente. Pues sí, qué mala onda, ¿no? Bueno, pero por lo menos me imagino que tu familia sí lo sabe, ¿no? Y lo apoya. A ti te apoya. No me gusta hablar de mi familia. Precisamente por eso no los veo. Casi rompí mi relación con mi mamá porque no me aceptaba. No, pues eso está muy mal. Lucía, discúlpame por haberte engañado. No debía hacerlo. Tú no te lo merecías, tú menos que nadie. ¿Pero dónde fue el incendio? Atención, por favor, atención. Ya revisamos todas las áreas del hotel y les podemos confirmar que todo fue una falsa alarma. De seguro alguien se quiso pasar de chistoso y encendió la alarma. Pero créanme que vamos a dar con el culpable. ¿Pero qué clase de vigilancia tienen en este hotel? Que cualquiera activa las alarmas y ustedes ni cuenta se dan. No puede ser que estemos en manos de un payaso, un bromista, un inconsciente que no tiene consideración por los huéspedes. Tienen que descubrir al culpable y denunciarlo por sabotaje. Señor, ya la gente... ¡Métanlo a la cárcel! ¡Exactamente, señor! ¿Qué es esto? No, hay que tener un poco de paciencia. ¡No, señor! ¡A respeto! No, sí, es un respeto. ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Sabe quién soy yo? Sí, señor, sí, por eso mismo le pido una disculpa. Y a toda la gente que está aquí, por favor. ¡Vamos, pasamos acá! ¡Vamos! ¡Con lo que cobran en este hotel! Cálmate, hombre. ¿Cómo quieres que me calme, eh? Si yo te pedí que te fueras y tú sigues aquí como si nada. No tienes absolutamente nada que hacer en este hotel. A ver, ¿para qué te quedaste? ¿Para qué te quedaste, eh? ¿Eh? Para activar la alarma, ¿verdad? ¿Yo? Yo creo que no. ¿Yo por qué iba a hacer una cosa así de activar la alarma? Si ni fumo. ¿Por qué la voy a activar? Estoy perfectamente segura que tú fuiste, así que no te atrevas a negarlo. ¿Por
lo que menos entiendo es qué carambas lo hiciste. ¿Qué querías hacer, Juan? ¿Aprovechar la confusión y entrar otra vez al cuarto de Mendoza? Porque si ese era tu plan, te salió fatal. Fue demasiado tarde, porque Mendoza, licenciado, ya se fue del hotel con todo y su amiguita, ¿eh? ¿No te creas que dejó aquí a tu francesita, Chanoc? Ya sé que se fueron. Yo los vi salir del hotel a los dos. Pero yo no activé la alarma por eso. ¡Ahí está! ¡Tú fuiste! ¿Por qué la activaste entonces? ¿Por qué? ¿Para qué? ¡Por Plutarco! Por eso la activé, por Plutarco. Ay, pero si ya te dije mil veces que él no tiene ningún trato misterioso con Raúl Mendoza. No lo hice por eso. ¿Entonces por qué? Porque no quise que entrara a tu cuarto. No quiero que estés con Plutarco. Elena, ¿dónde estás? ¿Qué pasó, Cachito? ¿Se te desapareció tu piraña? ¿Por qué no te olvidas de la chiquitrepadora y tú y yo nos damos una mega escapada? ¿Para qué? ¿Ahora sí ya pusiste una cámara en tu habitación para grabarnos y tener una prueba en mi contra? Olvídalo, Blancanieves. Yo no soy tontín. Para nada, Cachito. Yo ni sé usar una cámara. No se me da. A mí se me dan otras cosas, tú sabes. Lo que pasa es que las princesas de cuento también tenemos necesidades. La playa y... ay, las palmeras borrachas de sol me prenden. El jacuzzi nos está esperando. Voy a meterte tú sola. Yo voy a buscar a Elena. Espérate, Pinocho. Dame 5 minutos para convencerte, ¿sí? Acepta que no tienes ningún motivo para acusar a Plutarco. No hay ni fundamentos, no hay pruebas, no hay nada. Todo lo estás haciendo por celos. Pues sí no soporto a Plutarco. Porque entre más se te acerca, más te alejas tú de mí. Mi vida es un infierno nada más de imaginarte con él, Elena. Y por supuesto que me muero de celos. Y en este lugar es peor. ¿O qué a ti ya se te olvidó que aquí en Iztapa fue donde tú y yo hicimos el amor? No. No. Eso no se me va a olvidar nunca. Pero cualquier relación que se dé entre nosotros es nada más para buscar pruebas de tu inocencia. Y ya, ya. Tu presencia aquí me... pues me trae recuerdos muy dolorosos y... parece que tú ni siquiera te das cuenta de eso. A mí lo que me duele es que tú no quieras aceptar que tú y yo estamos destinados a estar juntos. ¿No te das cuenta de que te amo? ¿Cómo? Ya, por favor, ya. Ya no sigas, ya. Ya no quiero escucharte eso. Ya, por favor. Ya. Respeta lo que te estoy pidiendo, Juan. Por favor. Ya vete. Está bien, ya me voy. Pero te aseguro que voy a encontrar la forma de demostrarte que Plutarco no es lo que parece. Ya, Juan, ya, por favor, ya. ¡Ya! Está bien, está bien. Ya me voy. Él no es el hombre ya, que tú crees, ¿eh? ¡Ya, Juan, ya! Juan. ¡Vete, por favor, ya vete, ya! ¡No es el hombre que tú crees, hombre! Ya. ¡Ya! Licenciado, pensé que ya no estaba en la oficina. Tenía varios asuntos y algunas llamadas que prefería hacer aquí que en mi casa. Oiga, faltaba más, don Adriano. Le hubiera dicho, yo me encargo de sus pendientes. Gracias. Le voy a decir la verdad. Ahora que no está Eva María, prefiero quedarme en la oficina que llegar solo a mi casa. No poder visitarla siquiera. El trabajo me distrae. Es que el amor, Renato, nos trastorna. Bien, son las mujeres que se nos meten hasta la médula de los huesos. Amar a una mujer es lo mejor que le puede pasar a un hombre.
así como usted a Lucía. Ah, así es. Bueno, ¿qué le voy a decir? Fíjese que ella y yo, la verdad es que... Mi amor, ¿estás aquí? Ay, mi amor, te estoy buscando, mi amor. Ay, don Adriano, perdón, pero es que este hombre se me pierde. Ya ve cómo son los novios que se pierden. Y si las novias no los buscamos, pues, ¿qué nos pasa? No, ¿no? ¿Cómo creen? Qué bonita pareja. Qué bonita pareja. A ver, ¿qué les parece si vamos a tomar algo los tres? Yo los invito. ¿O hago mal tercio? Por favor, de ninguna manera. Al contrario, don Adriano. ¿Sabe qué? Vamos y nosotros lo invitamos a usted. Venga, por favor. Vente, mi amor. Pues muchas gracias por la cena y por la compañía. Buenas noches. Elena, ¿por qué no retomamos lo de antes? Es que ya estoy cansada y pues prefiero dormirme temprano. No me hagas esto. Ya tenemos meses de novios, estamos a punto de casarnos y ni siquiera hemos podido estar juntos. Sí, ya sé, pero pues ya hablamos de eso. Yo sigo pensando que cuando sea el momento... las cosas se van a dar solas, así que... discúlpame si no puedo estar contigo ahora, sí. Pero no me siento con ánimos. Eso es todo, no más. Claro, claro, entiendo. No te preocupes. Gracias por comprender. Buenas noches. Que descanses. Adriano, qué bonito convivir con usted fuera de la oficina, ¿verdad, mi amor? Sí, sí, así es. Muchas gracias por invitarnos a salir. Te la debía, Renato. Ahí está, muchacho. Y aunque no lo parezca, tiene mucho talento. Y en muy poco tiempo se ha vuelto indispensable para mí. Uy, no, es que chambea, que da miedo. He de confesarle que... al principio yo tenía mis reservas para contratarlo porque yo pensé que, sin ánimo de ofenderlo, pero yo llegué a pensar que era... ¿qué? ¡Ay! ¡Qué cosas se le ocurren! ¡Mira, mi amor! ¡Qué... la verdad que no, mi amor, no! ¡Ay, qué bonito se ven agarraditos de las manos! ¡Ay, sí, mire! ¿Saben qué me recuerda? A mi Eva María. ¿Cómo estará? ¿Dónde estará? ¿Qué hará? Extraño sus manotas. ¡Voy! Bueno, ¿quién es que toca con tanta desesperación? Cachito, ¿qué pasó? La piraña se hizo rosca y te mandó a dormir solo en tu habitación. Y luego dicen que la mala soy yo, pero ella es mil veces peor. ¿Se te perdió algo en mi cuarto? Me estoy cerciorando de que no hayas puesto ninguna cámara. Ay, Cachito. Ya te dije que yo a eso no le sé. No vayas a decir nada porque lo voy a negar todo. Y si me haces alguna trastada, te corro y te dejo en la calle. Oh, me encanta cuando te pones rudo y salvaje. Así como macho. Bésame.